una novia está en el aire. Welcome, welcome. Nos encontramos en el municipio del Triunfo, donde se está llevando a cabo la boda del hermano Eduardo con la hermana Andy. Es un honor y un privilegio contar en este momento tan grandioso para lo que son nuestros hermanos. Pues hoy estamos disfrutando de esta maravillosa boda. Ahí podemos ver al hermano Eduardo con su esposa. Es un privilegio estar en este lugar. Venimos llegando donde será la recepción. Saludamos a los hermanos. Mis amados hermanos. La entrevista, pues. La entrevista. ¿Se siente contento por este día? Que Dios le ha permitido este día poder llevarse a cabo este proceso de matrimonio. Vamos a... escuchado la palabra de nuestro hermano Eduardo. Vamos a darle unas palabras a nuestra a la esposa, nuestra hermana Andy. Es un privilegio poderla saludar. Feliz, contento, estamos, ya que Dios nos ha permitido casarnos. Y le pedimos a Dios para que ahí la van a ir a dejar. Sí, se siente contenta porque Dios le ha regalado un esposo. Contenta, muy agradecida con Dios. Amén. Escucharon las palabras de nuestra hermana Andy, que Dios les bendiga. Bendiciones en el amor y el matrimonio que Dios les conceda. Sí, nos encontramos en la boda de los hermanos, mi hermano Eduardo Chavarría. Un gusto saludarle, mi hermano. ¿Cómo se siente en esta preciosa tarde? Nos sentimos felices, contentos en este momento porque Dios nos ha permitido este día unido. Damos gracias a Dios. Dios bendiga también a todos los hermanos y amigos de que van a estar viendo sus videos ahí. Dios les bendiga grandemente. Esto, como es un sacramento, pues, que en nuestro caminar con Jesús, obviamente tenemos que tomarlo en cuenta. Y es de mucha bendición, los felicito. Porque han hecho un gran paso donde pueden servir a nuestro Señor de una manera grandiosa y les deseo toda la bendición que sea posible. Y nuestra hermana Andy, ¿cómo se siente en esta tarde? Muy feliz, agradecida con Dios y agradecida con todas las personas que me han acompañado. Hoy es un día inolvidable. Que Dios bendiga a los hermanos, pues ellos aquí están, la verdad que se ven felices, están felices. Todos los que van a ver este video, pues, a los jóvenes que van a ver este video, que también, pues ellos se animen a contraer matrimonio, ¿verdad? A los novios, porque es de mucha bendición. Y así pues nos encontramos en este lugar donde todos los que van a gozar en esta hermosa tarde que la Iglesia de Restauración ha preparado para todos los que puedan venir en este lugar.
Aquí nos encontramos en el municipio del Triunfo, departamento de Soluteca, Honduras. Seguimos gozando de este evento tan maravilloso que pues no se da todo el tiempo. Pero la gracia de Dios es tan bella que podemos disfrutar de lo que Dios nos demanda. Y el matrimonio pues es algo esencial y muy importante en la vida del cristiano. Seguimos observando que siguen llegando los hermanos a este lugar, que vienen a disfrutar en este hermoso momento. Es de mucha bendición estar aquí. Hoy pues se llegó el gran día, la verdad, que tanto esperábamos. Es un momento glorioso. En esta bendecida tarde pues nos sentimos bendecidos, agradecidos con Dios por el momento tan hermoso. Podemos observar donde una gran cantidad de amigos y hermanos de las iglesias, diferentes iglesias, hoy se abogaron a este lugar para venir a acompañarnos y a disfrutar de lo que pues se preparó para cada uno de todos los que iban a venir aquí a este lugar. Damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir con todos los hermanos. Y siguen llegando más hermanos en lo que es esta recepción de la boda de nuestro hermano Eduardo y la hermana Andy. Entonces, maravilloso.